Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos con un nuevo reto. Bueno, nuevo no, porque ya es la parte 5 de este challenge que les traigo. Adivina qué jugador es cuando era niño. Edición Copa América. Parte 5. Y para esta ocasión, como ya es de costumbre, mis dos invitados de gala. Esta vez, ¿qué temas? Argentina está invitado en este video, mi estimado. Puta, te voy a decir, no olvidé tu nombre. Ah, Colombia. Y bueno, amigos, ya saben, Colombia, Argentina y mi persona representando a Bolivia. Esperemos que pues cada uno represente bien a sus selecciones. Bueno, en esta ocasión yo soy tipo anfitrión, o sea, yo no voy a participar. Bueno, ustedes dos van a ser los que van a tratar de adivinar al jugador. Yo voy a darles pistas, como yo ya sé quiénes son los jugadores, o sea, no tendría sentido. Voy a darles pistas y bueno, aquí se juega el honor. No hay castigo, pero sí, de por medio se juega, como ya lo dije, el honor. ¿Están de acuerdo para empezar? De acuerdísimo, estoy de acuerdo. Así que antes de comenzar, ya saben que tienen que suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mi cuenta de Instagram que está por acá y el canal de los dos cracks aquí abajo en la descripción. Sin nada más que decir, venga este reto. Cracks, y antes de continuar con este video, quería agradecer otra vez a la aplicación OneFootball. Aquí está, OneFootball, amigos. La app que hizo posible que Edson FDB estuviera en Brasil para disputar la Copa América de youtubers e influencers. Fue fantástico, conocí muchos youtubers de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Jugamos la Copa One Football, donde mi equipo llegó a semifinales venciendo nada más y nada menos que Argentina. Sí, amigos, mi equipo, mi país venció a Argentina. Llegamos a semifinales y perdimos. Sí, perdimos el partido, pero gané unos amigos buenos. Gané una experiencia única e inolvidable que jamás la cambiaría por nada. Y ya saben, todo eso gracias a OneFootball. Quiero recordarles que esta aplicación es totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS. Ya saben, amigos, el link aquí abajo en la descripción. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en la Copa América y en el mundo del fútbol, OneFootball es tu aplicación. Bueno, cracks, y vamos a empezar con el primer jugador. Ya saben, si ustedes saben qué jugador es, entonces dicen. Si no saben, yo les iré dando pistas de a poco para que así acierten. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. De acuerdo. Muy bien, de una vez, vamos con el primer jugador. ¡Atención y pumba! ¡Primer jugador! Eso no es de niño. ¡Ese eres vos! Para empezar, tiene que ser de bebé, entonces, que es tu No, pero es niño, o sea, les voy a dar una pauta. Ya. Es el número 9. Arts 9, ¿sabes? Por eso mismo, o sea, vean a quién se parece. Luis Suárez. No. ¿Tienes otra chance? ¿Cavani? Tampoco. Bueno, ya que no adivinaron, prosigue otra pauta. Dale. El color de su camiseta de la selección, el color oficial, es amarillo. El Tigre. El Tigre. Ya lo dijo Dios. Es Lacazito. El Tigre Falcao, amigos. El Tigre Falcao, muy bien, ya adivinaste. Ya entienden cómo va la dinámica, ¿no? Así que, amigos, primer punto para Dios. Vamos por el segundo jugador. Uno, dos, ¡tumba! ¡Tumba, baba! ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Sí, así debe ser de Brasil. Sí. O sea, díganme un nombre al azar. O sea, Ecuador igual son. Ah, sí. Pero es un jugador conocido, eso les digo de antemano. Cuadrado. Ya, ¿tienes alguna otra opción? William. ¿William? Puede ser. Ya, William, yo. Él dice cuadrado. Y el jugador es ¡pumba! ¡Cuadrado! 2-0. 2-0. No parece. 2-0. Siguiente jugador. Y a ver. ¡Pumba! Ah, yo. Firmino. Yo he dicho. ¡Ay, cómo se llama! Yo he dicho primero. Firmino. Yo tienes que decir. No, he dicho Firmino. Yo pensé que en este iban a tardar más. Firmino. La verdad, ya lo conocían. O sea, ya vieron esa foto. 3-0. No. Yo he dicho yo primero, no. No, te juro que no sé. Pero hagan piedra por la tijera. A lo que salga. El ganador. El que gana, gana. Piedra por la tijera. 3-0, amigos. 3-0 es Firmino. ¡Pumba! Sí, Firmino. Cuarto jugador, ¡vamos! No. Ya sé. No. 2 horas después. ¿Les puedo dar una pista? Sí. Muy bien. Yo tienes que decir. La primera pista. No es uruguayo, no es argentino, no es brasilero, no es colombiano. Hasta ahí la primera pista. ¿Qué pista? ¿Quién es esa? Puede ser Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú,
Más pistas, por favor, no, no. Juega y jugó muchos años en el Manchester United. Ya, yo. La pita. Farfán. Sí. ¿Tienes otro nombre? Nada. Nada, nada. No es Farfán. ¿No es? No es. Otra pista. Es lateral derecho. Derecho. ¡Pumba! Fácil. ¡Otra más! ¡Es de Ecuador! ¡Listo! ¿En serio? No. ¿En serio? No. Su nombre, ya voy a decir su nombre y el apellido tienen que decirlo ahí, rápido. Yo. Su nombre es, quien diga primero gana, el apellido. Desapellido. Antonio. No. ¡Antonio Valencia! El ecuatoriano del Manchester United, lateral derecho, irreemplazable. ¿En serio no lo conocían? No. Siguiente jugador. Uno, dos, ¡vamos! Haz atención. Este es bebés. No puedes mostrarnos bebés. Pero su rostro se parece. No se parece. Niños, bebés, hay diferencia. Ya, pero va, va. Ya, para empezar. Yo puedo, voy a dar el nombre. Para empezar. No, es verdad. Ya. Guerrero. Dice Guerrero, ¿tú? Parece polera de Perú. Puede ser Guerrero, ¿sí? O Farfán. Y el jugador es Pumba. Guerrero. ¿Qué está pasando? Vamos con el sexto jugador y es Pumba. Facilísimo. Facilísimo, amigos. Dos pistas en uno solo. Ya. Es zurdo y juega en la Juventus. Ya, yo sé. Yo dije primero. Sí, es Dios lo dijo. Ya, lo lamento mucho. Juventus. Dybala. Y el jugador es Dybala. Yo he dicho. Sí, está bien. Está con una milésima de segundo te ganó, así que ellos tienen 6 puntos. 5 puntos. Así que 5-0. 5-0, amigos. No. Vamos, siguiente jugador. 1, 2, ¡pumba! ¿Qué es eso? Está triste, creo. No, yo lo veo feliz porque está ganando una copa, ¿eh? A ver, pistas. Pistas una vez. Sí, una. Pista número 1. Recién, la temporada pasada, se fue a Europa. Y en su equipo jugó muy bien. Yo sé. Ya. ¿Dile al jugador? Arthur. Ah, ya. Parece sí, Arthur. ¿Arthur? Sí, Arthur. ¿No te dices lo que decir? ¡Sí, el jugador es Arthur! ¡6-0! Ustedes han visto, ¿no? Más yo lo he visto, yo he adivinado. Siguiente jugador, amigos. ¡Vamos! Está complicadito. Ya, viendo la polera ya saben de qué selección es. Argentina. Ya yo sé. A ver. Kun Agüero. Ya, algo más que decir, ahí otro jugador. Sí, no sé, no veo esa cara. El jugador argentino que vemos acá tiene barbas. Bueno, o siempre se la caracteriza por tener barbas. Ah. Y es defensor. ¡Pumba! Sí, percíbeme del nombre. Otra pista, así de ya. Es dirigido por Pep Guardiola. Juega en el Manchester City. Es defensor argentino. Ya sé, pero no sé su nombre. Sí. Les voy a dar el nombre, pero el apellido ya ustedes lo adivinan. Ya, a ver. Nicolás. Ya sé. No sé. Ya he dicho, sé. No sé si es Nicolás, ya, pero ya, el ya, apellido. Ya sé. ¿Ya he dicho también? ¿Puedo decir? Ya. Otamendi. Ecuador es. ¡Otamendi, amigos! 7-0. ¿Qué pasa, parce? Mal. 7-0, parce. Ya, vamos. Haremos más interesante. ¿Está maluco, parce? Está maluco. Haremos interesante. De aquí en adelante, cada jugador que valga 2 puntos. Yo creo que tienes esos huevos. Es para darle más alegría a mi estimado Rama, para que pueda reaccionar un poco. Ya, está bien. Porque, a ver, tiene 7 puntos más el punto que se queda en mesa, 8. Faltan 5 jugadores. ¿Ya? Con uno más lo aseguras. Ya. Bueno, cracks, ya saben. Desde ahora en adelante, cada jugador vale 2 puntos. Así que, let's siguiente vamos. Jugador. ¡Vamos! Ya yo, sé, yo he dicho. Cosita, yo he dicho. Es Chumacero, obvio. Yo he dicho eso. Yo he dicho. Pero yo he dicho. Ya, la tijerita, ya, resámalo. Ya, en el video se va a ver. Ya, claro, pero piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ha ganado, ya. Pues. Eddie sigue teniendo 7 puntos. Ramirín al fin sube a 2 puntitos. Siguiente jugador. ¡Vamos! Yo sé. ¿Ya? Farfán. El jugador es la Foquita Farfán. Edios tiene 9 puntos. Ramirín, 2 puntos. Uh-huh. Ahora se juegan simplemente 6 puntos. ¿Cuántos? Sí, faltan solo 3 jugadores. Prácticamente ya no puedes ganar.
pero puedo acercarme. Tu honor se juega. Puede que este resultado sea 9-8 si ganas todos los que siguen, o perder humillantemente. Así ya. Que vamos por el siguiente jugador. 1, 2, ¡pumba! ¿Quién es ese? Bebés. ¿Por qué traes bebés para empezar? Es niño. No es niño, es bebé. 3, 4 años. Te apuesto que estoy usando pañales. Para empezar, ahí está con pañales en la foto. No sé. A ver, ya. ¿Pistas? Pistas. Sí. ¿No saben quién es? No. La carita, miren la carita. No, los no ojitos. Sabemos. ¡Pumba! Es zurdo. Di María. No. ¿Tienes otra opción, Ramirín? ¿Un jugador zurdo? Ya sé quién es. Ya, pero la opción la tiene Ramirín. No sé. Pero, o sea... No sé. Pero, ya, o sea, un, ya, no, ya, no, 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 sabes, no. Es que tiene que tener la chance. Un jugador zurdo, o sea... Yo sé adivina quién es. Que sea. ¿Quién es? Ya. Pide su turno. James Rodríguez. Sí. James Rodríguez. Uy, no se parece. Se parecía a James Rodríguez. Ah, sí. Bueno, de momento... Bueno, ¿qué de momento? Esta masacre va 11 puntos y 2. Vamos, siguiente jugador. Estamos on fire. ¡Vamos! ¿Es su cabello? ¿Qué es esto? ¿Cabello es? ¿O, sí, parece o, que es su cabello. O la foto está mal. No, parece que es el cabello. A ver. ¿Qué se parece? Armani. ¿Seguro? Sí. Y el jugador es... ¡Armani, amigos! 13 puntos, Dios. 13 puntos y vamos por el penúltimo. O creo que es el último, no sé. Lo veremos ahora. Siguiente jugador es... ¡Pumpa! El último, este es el último. Este jugador es compañero... No sé si de la selección, no sé si de su club, pero es compañero de Neymar. Yo. ¿Coutinho? No. ¿Edios? Has dicho que no es compañero de su selección. ¿O de... No, puede ser de su club o selección, no digo eso, pero es compañero, ya sea en su selección o en club. Ya sé. Alisson. No. ¿Ramirín? ¿Otra pista? A ver, otro. Con esta pista ya la hace. Es que tu pista, para empezar, dices, puede ser compañero de Neymar en su selección, en su club. Si por eso, es, o sea, es brasileño. O tiene que ser brasileño o tiene que ser del París. Pero en el París... Pero es ya. Pero puede ser. No. O sea, no sé si. Aclaro. No sé si puede ser brasileño, puede ser argentino. Por un ejemplo. Ya lo sea. No, es que quiero aclarar. Un ejemplo. Di María, por ejemplo. Ya. Juega en el París y es argentino. O sea, juega la Copa América. Esa es Copa América. Ya, dale. ¿Otra pista? Sí. Ya sé quién es. Cavani. Y el jugador es. Sin pistas, Cavani. Compañero de Neymar en el Paris Saint Germain, juega la Copa América, todo claro. Y bueno, amigos, hasta aquí la masacre, hasta aquí la paliza que le metió mi estimado Edios representando a Argentina, a mi Ramirín representando a Colombia. Los parceros, perdónenle. Andaba un poco maluco. Andaba un poco malcito, así que ya tendrá una otra oportunidad para dar la revancha. Bueno, amigos, si quieren una parte 6, pues simplemente déjenme aquí abajo en los comentarios, dejen su hermoso like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, síganme, muy importante, síganme en mi cuenta de Instagram que está por acá, porque ojo, amigos, tal vez cuando ya estén viendo este video, estén en la Copa América, estaré trayendo varias historias, entrevistaré a varios hinchas de diferentes países, de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. Ecuador, Perú otra vez, Brasil, etcétera, etcétera. Tal vez a japoneses, Tal vez a japoneses o a catareños. Bueno, amigos, bueno, sin nada más que decir, los canales de estos dos cracks aquí abajo en la descripción. Yo soy Edson, él es Eddie, él es Ramiro el perdedor. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao!